el otro camino, o sea, es el que lo lleva al Ventisquero Negro y la base del Cerro Tronador. Bueno, van a hacer una recorrida de 31 kilómetros. 31 kilómetros hasta que llegan a Pampa Linda. El ingreso, o sea, se puede hacer, pero hasta las 14 horas. O sea, no se puede hacer después de las 14 horas. Y se regresa únicamente a partir de las 4 de la tarde. O sea, de 4 a 6 de la tarde. A partir de las 7 y media de la tarde y hasta las 9 de la mañana del día siguiente, se hace doble mano. Ténganlo en cuenta. Esto se originó de esta forma, o sea, se diagramó de esta forma, porque hay lugares donde el camino es muy angosto y no permite el paso de dos vehículos. Ingresar en el área de Cerro Tronador y Ventisquero Negro. Tenemos que hacer 31 kilómetros hasta llegar a la zona de Pampa Linda y de ahí en adelante un trekking de no muchos kilómetros hasta llegar a la base del Cerro Tronador. Bueno, después de un camino, la verdad que se hace bastante largo, estos 31 kilómetros que circulamos por el ripio, ¿no? Completamente ripio. Bueno, hemos llegado a Pampa Linda. Ven el área que se llama Pampa Linda. Está gendarmería, está guardaparques. Y ahora, bueno, vamos a buscar un lugar donde parar para ir a comer. ¿Comida? Si nos dejaron algo, son las 2:30 de la tarde. Si no nos dejaron algo, estamos en problemas. Y volveremos a Blanquita a recurrir a nuestros insumos. Que ya no quedan muchos. Llegamos a la hostería de Pampa Linda. Miren lo que es este lugar, qué hermoso. Vamos a almorzar acá, la verdad que tenemos ganas de almorzar ya. Se hizo recontra tarde. Miren qué vista. Hermoso, miren. Miren lo que es esta vista, una belleza. Eso. Muy grande, pero bueno, ya no hay gente porque es medio tarde, ya la gente que vino con los micros y en los tours ya se retiraron. Así que estamos solitos. Bueno, después de un largo trajín de ripio, nos hemos sentado a comer. Había comida. Comida. Qué suerte que había. Encontramos comida.
espectacular. Miren la ventana. Le muestro. Esa es la ventana nuestra ahora. Lástima que el día está medio medio, pero bueno. Acá se aprovecha igual. Todo se aprovecha acá. Cuando llegan a Pampa Linda, ahí se van a encontrar con que el camino continúa. Ahí se, en esa parte se hace doble mano. Recorren 8 kilómetros hasta llegar al Ventisquero Negro, al mirador del Ventisquero Negro. Y a partir de ahí tienen un recorrido de 1 kilómetro más hasta llegar a la base del Tronador. Desde la base del Tronador se accede a la Garganta del Diablo, que es una cascada muy bonita que está en ese sector, pero ahí únicamente se puede acceder caminando. Bueno, amigos, seguimos camino después de comernos una tremenda milanesa con papas fritas. No caro, ¿eh? No, la verdad 2.500 pesos la suprema con con papas papas fritas fritas, sí. y 250 pesos cada latita de gaseosa. 250 o 300, no, 300. 300 cada latita de gaseosa. Así que sí, por ser un lugar totalmente inhóspito, porque la verdad que acá está casi no digo en la cima de la montaña, pero estamos en un lugar poco accesible. Así que la verdad que no nos pareció caro realmente, para nada. O sería que teníamos mucha hambre. Las dos Me cosas. hubieran dicho 10.000 pesos y lo pagaba. Así que bueno, ahora seguimos camino hasta el Ventisquero Negro. Bueno, amigos, miren, hemos llegado al mirador del Ventisquero Negro. Ven allá a lo lejos, se ve toda la franja del glaciar que se fue acumulando. Ven el hielo ahí y es tiene un color marrón porque se le forma todo encima el sedimento. Entonces tiene ese color característico, por eso se llama así. Y en la parte superior está el Cerro Tronador, que hoy tenemos un día bastante nuboso y por eso no lo podemos apreciar bien en toda su inmensidad, ¿no? Pero bueno, miren, acá estamos en otro sector ubicados en este mirador, que donde se puede ver también bien en su magnitud el Ventisquero y la laguna. Miren el color de las aguas que tiene la laguna, es impresionante. Bueno, ahora empezamos una caminata de 1 kilómetro hacia la base del del Tronador. Cerro Tronador, que es un volcán inactivo. Lo que pasa es que tiene su nombre porque hace ruidos como de truenos. Es más, estamos escuchando constantemente ruidos que otras veces que vinimos no lo habíamos escuchado. Sí, parecen y truenos. hoy parece que, no sé, está enojado el cerro, parece. Sí. O es el cerro o es la lluvia. O es Gaby. O soy. No, bueno, chancha asquerosa. Bueno, llegamos a la base del Tronador. Es de uso libre, ¿ven? Pero de uso diurno, no nocturno. ¿Ven? Se puede hacer fuego, hay que tener cuidado con la caída de las ramas. Las aguas son frías y profundas, así que uno no se puede meter, no se puede acampar, no se puede ingresar con mascotas, no se puede estacionar motorhome, ¿ven? Ni tampoco descargarlas. No se puede usar drones y por supuesto, como en todos estos lugares, hay que regresar con su desde basura. donde vinimos con la basura. Bueno, acá nos enteramos por qué se llama Tronador este cerro, ¿ven? Es el ruido que produce es por las avalanchas de hielo y nieve, por eso se escucha ese ruido como un trueno. Y acá estamos viendo que hay un lugar como para pasar el día, ven, si quieren hacer un asadito o quieren venir a tomar mate, se puede tranquilamente acampar.
acomodarse en este lugar. Bueno, miren, estamos en el sendero Garganta del Diablo, la dificultad es baja desde noviembre a abril, o sea ahora, pero después, desde mayo a octubre ya es alta, así que si vienen en esas fechas, ténganlo en cuenta. La duración es de 30 minutos. Bueno, comenzamos el senderito de 30 minutos. La verdad es que es tranquilo, tiene su subidita como se ve ahora, pero es relativamente llevadero. Estamos en el medio de los bosques de lengas. Alto en el camino. Ay, menos mal que vengo preparada. Otra vez en Blanquita, se terminó la tarde, la verdad que, va, no se terminó la tarde. Recién estamos en Pampa Linda todavía, venimos del Ventisquero Negro, de la cascada, ¿cómo era? Garganta del Diablo. Y ahora tenemos que emprender el viaje de regreso, o sea, hacer otra vez los 31 kilómetros de ripio, que son bastante heavy. La verdad que no queremos ser protestones, realmente no lo somos, pero cuando vemos que hay algunas cosas que podrían ser mejores, porque este lugar es hiperturístico, o sea, viene todo el mundo acá. Entonces, los caminos, que no sabemos a quién le pertenecen, si a Vialidad, si a Parques Nacionales, bueno, no sabemos a quién le pertenece el cuidado de los caminos, pero tendrían que ser un poco más, ¿no?, cuidados. Por lo menos, ya que de ripio, que mantengan el ripio, pero por lo menos un ripio apisonado, que se pueda transitar. Hay unos pozos así de grandes, que todo el vehículo va zamarreándose para todo lado. No, o sea, la idea no es perder la naturaleza, que siga siendo naturaleza. Nadie dice de pavimentar. Porque entonces, realmente, bueno, podría, ¿no?, implementar alguna cosa como para que el camino esté y que... No sabemos. Realmente nosotros lo sufrimos bastante, el camino. Nos encantó llegar. La verdad que el lugar es maravilloso. Vale la pena realmente venir porque es un lugar precioso. Pero bueno, si se pudiera mejorar este tema, la única crítica que sería lindo, porque la belleza lo vale todo. Sí, o sea, sí, el lugar es hermoso, la verdad. Bueno, nosotros almorzamos acá en la hostería de Pampa Linda,
Realmente un lugar que también es muy bonito, no nos pareció caro por ser un lugar tan apartado, porque en general todos los lugares que están alejados de lo que es el centro, digamos, de las localidades, todo es más caro. Es como los refugios de montaña, que obviamente es natural que sea más caro, porque todo lo que tienen que subir cuesta llegar. O sea, no se puede acceder tan fácilmente. Entonces, bueno, eso ya lo sabíamos. Pero acá la verdad que no nos pareció caro para nada. Y gastamos 5.600 pesos. Claro. O sea, la verdad que como si hubiéramos comido en un restaurante de cualquier otro lugar realmente. O quizás hasta menos. Así que bueno, listo. Me parece... precio de hoy. Sí, acuérdense que estamos febrero de 2023. Seguro, eso hay que tenerlo en cuenta porque vieron que en Argentina los precios cambian en la cuestión de minutos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, amigos, hasta acá llegamos. Espero que les guste el video. No se olviden. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse, darnos un like, dejar comentarios, compartirlo con amigos. Activar la campanita. Para que se active el recordatorio de cuando estrenamos videos. Así que a seguirnos y a suscribirse, por favor. Eso nos ayuda que muchísimo. Que nos ayuda un montón. Increíble todo lo que nos ayuda. Y por supuesto, bueno, síganos viendo por los lugares por donde vamos. Así que nada más, los saludamos. Bueno, como dijo Gaby, ojalá que este video les haya gustado. Y bueno, y vamos a seguir buscando lugares lindos para mostrarles. Así que, chau. Salud.